Recordando al indio de la escopeta y cara pintada del año 1925. Indio, al rojo vivo que sacudió la noche contra una flor ajada. Encontré tu heroísmo, anillado y roto desde una señal suástica. El indio quiso independizarse de... Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Consap y nos encontramos aquí en la comarca de Guna Yala, en la comunidad de Dir, donde aquí se va a presentar la banda La Tribu. Venimos a hacerle todo este reportaje para que ustedes desde sus casas estén atentos. Ahorita estamos en la comunidad de Dir, pero luego vamos a pasar a Nalunega y luego a una isla sorpresa. Bueno, aquí en la comunidad de Dir es una comunidad llena de cultura, llena de riqueza cultural, bellezas. Es una de las pocas comunidades también que tiene playa y bueno, muchas cosas más. Espero que todos se queden aquí atentos, donde vamos a empezar la gira por siempre de la banda La Tribu en este mes de la Revolución Dule. Por siempre, por lo que belequiña, por siempre, por siempre, por siempre, bele Cantule, por siempre, finra el colma, por siempre, por lo que belequiña, por siempre. Y ahora mi gente, ¿qué tal? Ahora sí me encuentro con Giovanni Barrantes y Feyo Barrantes de la banda La Tribu. Y bueno, empezamos con la gira por siempre en la comunidad Dir, que es ahorita donde nos encontramos. Cuéntame esto, Giovanni, un poco de por qué eligieron la palabra por siempre. ¿Por qué la gira se llama así? Más que todo porque como esta gira es en el mes de febrero, también le da un homenaje a la memoria de nuestros abuelos en la Revolución de 1925 y precisamente tenemos una canción con el rapero Sarkir Real que se llama Por Siempre y por eso es que tenemos esta gira con ese nombre. Y esa, bueno, esa es una de mis canciones favoritas, la canción Dale Cantule, por siempre, esa. Yo espero escucharla hoy, obviamente. Y cuéntame, Feyo, ¿cuáles son las islas que, o comunidades que escogieron para esta gira? Bueno, iniciamos aquí en Dir, luego vamos viajando hacia Nalunega y viene entonces después una isla sorpresa. Y bueno, ¿quién me puede responder por qué escogieron esta comunidad de Dir? ¿Y qué? Ok, porque el que está detrás de la cámara nos invitó a su comunidad y a su pueblo. Otra razón por la cual también venimos a Tigre, porque Tigre nos encanta su tradición, su cultura. Es una comunidad que ha permanecido con toda su, tú sabes, su esencia nativa intacta, y es lo que nos interesa y nos gusta mucho de esta comunidad. Y pues si no lo saben y no recuerda, nuestro que está detrás de cámara, nuestro productor estrella es Norlando Mesa. Norli, te amamos, Norli. Te amo, Norli. Cuéntame, Feyo, ¿qué canciones van a tocar hoy? Por supuesto, Por Siempre, En Paz, Olomachi, Napguana y todo lo que trae La Tribu, compa. Y bueno, mi gente, ya saben, sigan viendo este reportaje donde le vamos a enseñar todo lo que va a ser esta gira de Por Siempre, empezando por hoy en Dir. Yes. Okay. la primera gira, bueno, la primera parada de la banda La Tribu aquí en la comunidad de Dir, y me encuentro con Leo. Leo, me dijiste que tú tienes un sobrenombre. ¿Cuál es tu sobrenombre? Mi sobrenombre, Cantule, es Leo Bipi. Ajá, Leo Bipi, cuéntame, ¿es la primera vez que tú escuchas a la banda La Tribu? Es la primera vez que la escucho, ya conocía una canción nada más, pero escucharlos en vivo fue increíble. El espectáculo con todos los niños saltando, cantando, fue espectacular. La comunidad de Tigres se superportó. La verdad me encantó y les deseo lo mejor en el festival este que tienen en México. Muchas gracias, Leo. Y bueno, pues ya saben, vamos a seguir entrevistando a más gente lo que le pareció esta noche. Y ahora me encuentro acá con Idania. Idania, cuéntame, ¿es la primera vez que también escuchas a la banda La Tribu? Sí, exactamente, es la primera vez que escucho esta banda y está muy emocionante, me gustó, me divertí y me gustó mucho la música de ellos. ¿Qué te parece esta fusión ellos que tienen ahorita con el rock doble, con la música tradicional? Excelente, una fusión bien compacta porque está muy buena y me gustó bastante. Qué bueno, me alegro mucho, y espero que sigas disfrutando de las canciones de la banda La Tribu ahora con esta gira que tiene. Ay, muchas gracias, igual a ustedes, que aquí me gustó bastante y a los comuneros también. Qué bueno, gracias. Y estoy aquí con el Argar de la comunidad, el señor Adrián Pérez. Adrián Pérez, cuénteme, señor Adrián Pérez, para toda esta gente que nos escucha, ¿qué le pareció que la banda La Tribu haya hecho esta gira, esta su primera gira acá de Por Siempre aquí en Digir? Bueno, me parece muy bien la banda Tribu que nos visita acá a la comunidad revolucionario, y los temas que he escuchado son muy conmovedores, ya que un tema que canta sobre no me enseñes a mentir y el otro sobre la madre tierra, cómo hay que proteger Nahuana, la madre tierra, hoy que hablamos sobre el cambio climático y hay que proteger la madre tierra, y otro que quiero vivir en paz, como vemos el mundo a nivel internacional, cómo viven los grandes países, en cosas que están pasando, la guerra, y eso también puede afectar a nosotros, así que son temas muy conmovedores y exhorto a otros países, comunidades que apoyen a la banda Tribu. Y muchas gracias. Así es, y muchas gracias a ustedes por recibir pues a la banda La Tribu aquí en esta comunidad de Dir. Gracias. Okay. Hola, ¿qué tal? Y bueno, ahora me encuentro con Susan. Susan es de Gran Bretaña, de Inglaterra, y ella me está comentando de que ella tuvo un sueño de por 30 años de venir acá a la comarca de Guna Yala, y bueno, ahora su sueño se le está cumpliendo, ya que está viajando por bote por todo el océano Atlántico. Y bueno, yo le voy a hacer esta, Susan nos va a hablar en inglés, pero acá les vamos a poner los subtítulos. Susan, tell us what you can tell us about the banda La Tribu that you look today, all the songs and all that. Well, what has been the thing that I've liked so much is the contrast to yesterday, because yesterday was the celebration of the revolution, of keeping the Guna Yala culture pure and all the history and then today it is showing the young people that they're not keeping out everything that's modern and celebrating the Guna Yala's new music and what they can bring to, and keeping young people pure to the with the culture. Exactly. Yeah. And what you do wise of the older, the elders, very wise for them to keep the young people engaged in the culture. Yeah, and the Banda La Tribu keeps the songs that we do with the youngers. I think that you could see today that the young people were really engaged with what you were doing, and it kept them feeling proud to be from their culture and to be celebrating today. Okay, do you think of Guna Yala? You are the jewels of the world. You are beautiful people that are living in a sustainable way, and if the rest of the world could live how you live, it would be a better place. And why was your dream? Why Guna Yala was your dream? Because Yes, I have a deep love of tribal people and how they have lived with nature. And the world today is having a crisis with climate change and how the first world and industrial worlds are ruining the world for everyone else. And you are a shining example of how we should all be living. Yeah. Okay, thank you so much for that. Thank you. Thank you, Susan. Un saludo muy especial a toda la gente de Nalunega. Un fuerte aplauso para Nalunega. Gracias, Nalunega. Latinoamérica canta, Nahuala, Nahuala, sangre nativa. Batumopie, inacopie, batumanuki, batumanuki.